Ustedes son sus casas, ¿no? Sí. Él es tata, yo no, es un comunero yo. Comunero. Usted es un comunero. Sí. Entonces el tata, que es lo de... Tata es el miembro del cabildo. Miembro del cabildo, de la autoridad. La autoridad Misak. De los guambianos Misak. Bueno, ya me acaban de decir que el Misak es guambiano en su lengua. De todas maneras, ya nosotros es Misak. Misak quiere decir nosotros. Persona, es un Misak. Ese es el significado. Sí, es el significado. Y bueno, hay una cosa que yo también... A que se le diga que recorro 10.000 kilómetros casi para venirme a pelar patatas con las mujeres, no se lo va a creer. Ahora mismo traigo aquí a los hombres, nos vamos por ahí todas de marcha y que se pongan a pelar ellos patatas y a cocinar, ¿eh? Son muy pequeñas las... Ajá. Tiene el significado. Eso es lo que quiero saber, ¿qué significado tiene esto? Esto tiene el significado de la bandera guandiana. ¿Es de color morado? No, de color azul. Azul rey. Y la bandera tiene cuatro significados. El negro, mire, aquí tiene. El negro, ¿negro? Es la tierra. El blanco es la paz. Y el azul, que tenemos el rebozo. Sí. Es el cielo, y el rosado es el rosado es la sangre que nosotros, las comunidades indígenas, derramamos la sangre. Entonces aquí tenemos, mire, la sangre, el cielo, la paz y la tierra, la bandera boliviana. Y yo ahora le María Teresa, y le voy a decir el sombrerito atrás. Ah, pues ahorita no me lo traje. O sea, ¿qué significa el sombrerito atrás? El sombrerito atrás es el espiral boliviano. ¿Espiral guambiano? El espiral guambiano va creciendo cuando llega a la juventud, cuando llega ya a la edad. Entonces eso ahí todo tiene su como un ciclo de vida. Como un ciclo de vida. ¿Por qué representar la sangre? ¿Qué es dolor? La ¿qué sangre sufrimiento? Es que las comunidades... ¿O tiene otro significado más? No, es el que las comunidades indígenas derraman así en las luchas. Es que ahí voy yo. Sí, claro, entonces, es que, mira, ayer hablábamos de lo de la laguna seca, que cuanto tú le das el nombre a algo, lo estás potenciando. Laguna seca, cada vez se seca más. Entonces el significado de la sangre es del pasado. Rememorando el origen, ¿no? Vuestros orígenes y de esas batallas y de esas luchas. Pastusas pa' gozar.
Buenos días, la doctora Raquel, la Patricia, acá los compañeros de Iscoí. Agradecer. Creo que va la delegación y que viene la señorita Rogelio 21, y viene en compañía de don Arturo también, y gracias por la invitación y vamos a estar aquí acompañando. Buenos días para todos. Mi nombre es Fernández Pisa Tomé. Mi cargo es secretario. Gracias. Mi parque padrino está haciendo las disciplinas sacerdotisa. ¿Cómo explicar lo que es una sacerdotisa? Pues es como una, un tantan, ¿no? Pero de mujer, es femenino. A mí me trajo a las tribus colombianas una misión que era reactivar y que volviese a ser un lugar sagrado de poder en todo el planeta las ruinas arqueológicas de San Agustín. Mi visita a la Argentina, especialmente en encontrarme con las tribus, que tengo especial interés en conoceros, en trabajar con vosotros, porque estoy plenamente convencida de que debemos recuperar los saberes ancestrales, la espiritualidad, el arte, la cultura, unir a todas las tribus, sea cual sea su creencia, los espíritus, los dioses que adoren, porque tenemos que dar a conocer al mundo la manera en que el ser humano trataba al planeta y se unía o interactuaba con el resto de seres humanos hace miles de años. La sorpresa mía ha sido que cuando he llegado aquí a la Argentina, pues miembros de las tribus me comentaron que había un problema, que es que uno de los lugares sagrados se estaba secando. Y de hecho ya el nombre que se le había otorgado a ese lugar era la Laguna Seca, que se había desforestado y que ya no había agua. Se había secado, se está secando o se va a terminar de secar en breve. A mí me causó mucha alerta y mucha preocupación, porque los lugares sagrados hay que mantenerlos pase lo que pase y vamos, contra viento, contra cualquier marea. ¿Por qué es importante? Porque los lugares sagrados son una concentración de una energía que tiene todo, tiene el ser humano, las plantas, las piedras, el planeta, en cada comunidad indígena y en cada filosofía o religión del mundo le llamamos de distintas formas: Jesucristo, Dios, Mahoma, Alá, Buda, no sé cómo, Gran Espíritu, Pachamama, Gaia, Madre Tierra. Y hay que preservar los lugares sagrados primero, porque a quien le va a afectar directamente es a la población indígena. Un lugar sagrado en detrimento, que está en caída, que el espacio natural está siendo destruido, hay que recuperarlo. El espacio sagrado de la Laguna Seca es de dos tribus, y luego la tribu de los Piscuyes, lo he dicho bien, tiene la otra laguna, la más grande, que no está seca. Yo lo he consultado, porque no sabía, pero ayer intuí que las dos lagunas por la parte de abajo están comunicadas. Y me han dicho que sí, que lo que yo había intuido era cierto. Si dejamos que se seque una, la otra se va a secar. Y vamos a tener dos lugares sagrados de poder y centros de energía raíz para todo el planeta perdidos. Entonces yo les hice una propuesta con la gente, los miembros de las tribus que estuve allá reunida, que ya que estaba aquí y ya había hecho esto en San Agustín, en el parque, en las ruinas arqueológicas, que podía ayudaros a solucionar el problema, como lo hice allí. Podríamos celebrar un ceremonial primero para hacer
lo que se llama, es que si no me entendéis, preguntadme que yo cambio el lenguaje, ¿vale? Pero queremos, quiero que lo concienciemos todos. Una limpieza, lo que se llama en otras culturas una limpia. ¿Por qué? Porque cuando alguien agrede el medio ambiente, deja una energía negativa ahí o un mal espíritu, a entendernos. Entonces, primero tenemos que limpiar la zona a nivel energético. Luego habría que protegerla, como si creásemos una barrera con una energía que vamos a poner todos con nuestro pensamiento, con nuestro amor, para que nadie pueda agredirla. Y funciona. Funciona. Si lo hacemos, funciona. O sea, la gente intentará venir a cortar un árbol, a llevarse el agua, y por un motivo, por otro, no lo va a hacer. Y luego volverlo a activar, como ponerle las pilas, para que esos árboles que vamos a sembrar mañana crezcan, se vuelva a repoblar a nivel forestal y recuperar el agua. El agua va a subir su nivel y su caudal si todos trabajamos mañana en un ceremonial sagrado. Quiero que las tribus estén unidas, porque el problema es de todas las tribus que estáis ahí, no es de una, no es del que tiene el lugar sagrado, no es el del que tiene el espacio sagrado. Es que le afecta a la comunidad que hay al lado, y a la otra, y a la otra, por la conexión que hay entre ambos lugares sagrados. Mi propuesta es que los líderes espirituales, los taitas, si no lo digo mal, de cada tribu, compartamos esa ritualidad para no despreciar a ninguna tribu. Lo podemos hacer, podemos conjuntar la forma o la manera de ritualista de cada tribu junto con la mía y hacer mañana un ceremonial para solucionar esto, y posteriormente, cuando ya lo hagamos, el trabajo es de todos los miembros de la comunidad. Me explico cómo. Si después de hacer la ceremonia nos ponemos de acuerdo en un día, por ejemplo, el domingo, a las 12, que es antes del almuerzo, todos los integrantes de las tres comunidades indígenas cierran los ojos y, convencidos plenamente, tienen que visualizar que el lago sube un centímetro. Os puedo asegurar que entre todos le vais a subir el caudal. Ahora, aunando las energías mentales, espirituales, es como se logra. Yo lo que voy a dejar es como la puerta abierta para que luego vosotros hagáis este trabajo durante un espacio de tiempo. Yo seguiré en contacto por Skype, por WhatsApp, para ir viendo cómo va el proceso. Si hay algún problema, me podéis llamar y podemos trabajar juntos para solucionar esto, que creo que para mí es importante. No sé, a nivel como sacerdotisa espiritual es esto. Si queréis que os explique el ritual que yo creo que podríamos hacer, que sea como muy, muy neutral, ¿de acuerdo? Sería hacer un círculo. En magia ceremonial sagrada asociamos mucho los símbolos con la naturaleza. Si nosotros lo que queremos es que vuelvan a nacer el agua, que vuelvan a nacer los árboles, vamos a cogernos al sol naciente, cuando el sol empieza a nacer. Entonces tendríamos que hacer el ceremonial a la hora que digamos, pero antes de que dé la luz. En la laguna, que está seca.